buenos días. Buenos días. Dijiste good morning. Ay, mía. Sabes, tú muchas veces. Demasiado. ¿No se tumba? Ahí está Mr. Tumba, porque está feliz porque se va a ir a caminar. Buenos días, Di. Buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a un vlog más. Hoy estamos fin de semana y les vamos a compartir un poquito de hoy día. Pero, chicos, vamos a comenzar sacando a Tumbito a pasear, porque a pesar que ha habido nieve, ha habido solcito, hasta bonito, no hemos salido a caminar, pero solamente le hemos sacado afuera. Pero Tumbito igual extraña sus caminatas, así que nos vamos ahorita solamente Tumbo y yo a caminar. Buenos días. Andrés. Buenos días. Okay, chicos. Hoy día es día de San Patricio. No tenemos verde puesto. Ay, no, amor, pero yo no tomo. ¿Para qué voy a celebrar? Días. Y buenos días. Ok, Tumbo, vamos. Ok, vámonos, chicos. Mamá. ¿Qué? Tumbo. Vamos. Ay, no, me estaba olvidando las bolsitas. Espera, Tumbo. Dios mía. Ok. Ya vengo. Cuídate. Chao. Vamos, papi. El contento. Mírale, moviendo la colita se va. Chao. Ok. Vamos. ¡Ay! Tumbo, espera, que quiero agarrar eso. Ven. A ver, dame eso. Ay, Tumbo. Ah, mira, acá tenemos hielo que se hace caer. Ay, Tumbo, espera. Este hielo. Ay, ¿viste a Tumbo? Ay, cuidado, Tumbo. Ay, ya, vamos. El black ice, el hielo negro, chicos. Ahí está. Vamos. Qué bello está hoy día el clima. Ese sol, espectacular, chicos. Y he salido como que, no se crean, he salido bien abrigada porque adentro solo tengo el brasier. Está lindo. No está frío, chicos. Para nada. Por eso lo saco a caminar a Tumbo. Quiero mostrarles cómo Tumbo se alegra. Vean, esperen. ¡Ay, se me fue! Lo que pasa es que... Miren. Lo que pasa es que me ha dejado un regalo por acá. ¡Ay, me dejó su regalo por allá! ¡Ay, Dios mío! Hay sol, está la nieve, pero se siente frío y él por sus huesos creo que no es bueno. Y él se mete en la nieve. Me encanta jugar. Él lleva todavía el cachorro por dentro. Más cuando está con otros perritos o cuando le haces jugar y todo eso. Por eso muchas amiguitas me han preguntado, ¿cómo se llama? Si tendríamos otro perrito. Ay, amiguitos, quisiéramos, pero no. Es una responsabilidad más. Y a nosotros nos encanta viajar. Imagínense ya dos perritos y dejarlo en mi suegro, porque dejarlo en un hotel, no, porque son muchos días. ¿Y cómo se llama? Si apenas podemos también, son muchos días. ¡Ay, de nuevo! Espérense. Ya tengo toda una colección. Ya, vamos. Está el Tumbo, mira cómo me espera. ¿Lo pueden ver? Yo era hablando y no era grabando nada, chicos. Les decía que nos encantaría, pero nosotros, como ustedes saben, a veces viajamos, nos vamos por mucho tiempo y dejarlo en un hotel, aparte que sería muy caro, no es bueno para él porque sería todo, obviamente, serían muchos perritos y él es muy amigable, pero las personas que le cuidan ni siquiera él los conoce. En cambio, a mis suegros los conoce desde chiquitos. Y imagínense, dos. Toda esa responsabilidad para mis suegros no conviene. Viajar con él tampoco, chicos, porque él es un perrito grande, nunca ha estado acostumbrado a estar en una jaula, tiene su tema de la ansiedad, y ponerlo en una jaula y con sonidos extraños, se me muere, le da un ataque cardíaco al Tumbo, se muere. Así que no, por más que uno quiera. Aparte, también es incómodo, no solo para él, sino para nosotros, porque todos los hoteles o Airbnb o departamentos que uno alquila no aceptan animalitos. Entonces es también incómodo, difícil buscar, de por sí ya es difícil, imagínense. Entonces uno se va también a relajar y todo eso. Entonces él pasa sus vacaciones con mi suegro. Y imagínense, otro más sería mucha responsabilidad. Yo creo que vamos a ir un poquito más y regresamos, espérense.
quería pasar el puente antes de seguirle grabando, porque a veces el sonido es diferente. Entonces, chicos, por todos esos motivos, no podemos llevar a Tumbito con nosotros, así quisiéramos. Es tanto incómodo para él, con sus problemas de ansiedad, y para nosotros, que bueno, vamos de vacaciones y no podemos tampoco disfrutar, ¿no? Así que esta vez que nos vamos a ir de viaje, que se los comenté en otro video, Tumbo, ven, vamos a regresar porque creo que hay alguien suelto. Tumbo, wait. Esta vez que nos vamos, creo que vamos a dejarlo en mis suegros o con mi cuñada, que también se ha quedado y también le gusta. Aparte, mi cuñada es súper cariñosa, así que va a estar mejor que dejarlo en un hotel. ¡Ah! Ahí está, feliz y contento él. Así es, amiguitos, por eso a veces no llevamos a nuestro Tumbito con nosotros y tampoco no le damos otro hermanito, porque hasta el tiempo para jugar sería difícil para nosotros poder darle, porque ya tenemos nuestros hijos, también compartir nosotros, y a Tumbo también, salir a pasear con dos no es igual que salir a pasear con uno a caminar. Tumbo es un perro con fuerza, entonces imagínense. Espera un ratito porque como lo suelto y tengo que ver, y hoy día que es fin de semana hay más gente todavía que sale a caminar. Creo que no hay nadie. Ya, Tumbo, ya. Ya, Tumbo. Nunca me acordaba que me habían comentado ustedes que pensaban que la sorpresa que venía es mi mamá. Chicos, ¿cómo está mi mamá? Se han perdido los videos por lo visto, ¿no? Oh, ya las pillé. No, mentiré, chicos. No, chicos, a mí me encantaría. Estamos en tratando de iniciar ese proceso. Una amiguita me dijo que así con mi residencia podía no solicitar a mi mamá, pero sí que hacer que ella pueda venir. ¿Y cómo se llama? Traté de buscar, pero no vi una opción. Así que voy a hablar de nuevo con esta amiga, que últimamente está muy ocupada con sus cosas de sus estudios. Y dice que ya va a terminar pronto, entonces no la quiero molestar. Pero ella me dijo que sí, porque ella lo hizo con su papá. Y ella es residente, nada más. Y bueno, no para que viva, pero sí para que la pueda visitar. Yo le he dicho a mi mamá también que intente la visa. Pero bueno, no sé, no, me dice que sí, pero no sé, chicos. Pero, en fin, igual yo voy a intentar a mi parte para que luego ya se vaya de entrevista, pero quiero saber cómo, porque las opciones que he visto, no veo como residente, pero bueno, en fin, pero sí me encantaría. Y mi hermano, ay, yo quisiera, chicos, pero es lo más imposible. Así yo sea, así yo tenga la nacionalidad de acá, mi hermano, es imposible, por eso la lista de espera que tienen para traerlos. Eso es lo que a veces me marca pica, chicos. Porque uno que puede y tiene un lugar donde traer a un hermano, a una familia, no es fácil. Tienen que igual pasar todo el proceso de la visa, de la solicitud y todo eso. Y yo no sé por qué, porque el gobierno debería ver, ¿no? Si uno realmente tiene, ¿por qué tienen que ponerles condiciones? Porque no sería una carga para el gobierno. Uno se responsabiliza en todo. Imagínense. Wey, Tumbo. Así que, chicas, no. No es mi mamita ni mi hermano. Pero un día les voy a dar la sorpresa. Claro que sí. Si papito Dios quiere también. Claro que sí. No son ninguno de los dos. Ya van a saber quién son. Quién es. Algunos de ustedes han dado con el punto. No son, porque ustedes ya saben que muy pronto me voy a encontrar con ellos. Así que, chicos, estén atentos a los videos. Chicos, estoy... no sé si es como la gripe, pero... ¡Ay, Dios mío! Me ha entrado como nuevamente como la gripe, algo así. Tengo todo acá, detrás de mi nariz, todo ahí fastidiándome, lleno de mucosidad retenida. ¡Ay, no saben! Aparte que mi cara, si la ven hinchada, es porque ayer nos hemos ido a algún lugar, ustedes ya saben. ¡Alfo! Y cuando vamos, amanecemos bien, ay, nutridos. Ay, los mocos se me caen, chicos. Bueno, vamos a casita. Pero gracias por sus ideas, sus comentarios, son lindas. Pero ojalá sí, en un momento les pueda dar esa gran sorpresa, chicos. Llegamos. Ahí está. Hey.
¿Cómo fue tu camino? Bien, está hace calor. Chicos, ya por aquí para cocinar. Voy a hacer, vean, arroz tapado. Ahí estaba haciendo con este. Este es para mis dulces. Arroz tapado, chicos. Arroz tapado. Me olvidé comprar el plátano, así que lo voy a hacer con huevo nada más. Y no sé, con papas fritas de repente. Voy a ver. Pero ayer nos fuimos a los... Ayer regresamos por una tienda asiática y no había tampoco, chicos. Así que ni modo. Ese día que fui, porque iba a nevar, porque he ido como días antes a las compras, es que no había nada de plátano. Y ayer que fui a la tienda china, tampoco. Están verdes, entonces ya no. Así que vamos a comer hoy día, este sábado, fin de semana, comida peruana. Miren. Tengo las cositas ya. Quiero tener 1,000,000 de tumbos y así más fuerte poder cantar. ¡Ay, mi tumbo, callajo! Mr. Conrad. Mire mi arrocito. El amor se va. Súper rico, ¿vean? Ahí. Un poquito de aceitito. Y lo dejamos ahí que termine ya. Ah, comemos así solo una vez, dos veces a la semana, chicos, no más. Qué rico. Acá está la parte del relleno del arroz tapado, vea. Ya está. Cuando estás conmigo, tu amor está. Ay, ¿dónde está mi amor? No hay. Ahí está el arrocito tapado, este es para Mía, que no come con ninguna otra cosa, solo así. Para nosotros, vamos a hacer con huevitos, ahí que ya están. Espérense. Vean, Conrad tanto está con una peruana, ya aprendió a hacer la salsa criolla. Pero ahora le va a picar la mano porque tiene el ají limo. Ahí está. Por aquí vamos ya. Terminando, ahí le voy a poner su salsa criolla y ya está. ¿Está rico? Bien, igual. Hasta obedeció también. Sí, mi amor, dice ahora. No crea, mi esposo no es saco largo. Solo que aprendió a ser un hombre que... inteligente. Sabe contestar. Sabe cómo parar la fiera. No, mentiré, chicas. Ok, ya está. Mi vida, esto es para ti. Falta su platanito, pero no hay. No encontramos. ¡Andrés! No sé si le gustará esto al Andrés. Es un poquito para Andrés ahí. Sí, esto es para Mía. Dale, sí, Mía. Mía, mami. ¿Vamos allá a la mesa? ¿O acá? ¿Dónde quieren? Sí, a la mesa. Ay, ya está mi huevo. Su huevito acá, ay, no sé, no sale ahora. Ay, el huevito, chicas, ay. Ahí está. Su salsita criolla, que chicos, no compré la cebolla tampoco morada. Porque íbamos a hacer otra cosa y a la última hora ya cambié de decisión, chicos, porque íbamos a hacer como algo chino, pero lo que pasa es que era como la receta que buscó Conrad era con mucho picante y nada de verduras. Entonces dije, mejor no, porque los niños no van a poder comer. A veces no le digo a Conrad que me ayude porque mira, había ahí otro aceite aquí y sacó el otro. Ay, chicas, ni modo. Nada, mi amor, estoy diciendo que haces las cosas súper bien. Ay, sí, chicas. Mira ese video, pucha madre. Andrés, ven a comer, por favor. Ok, mis amores. A ver, vea, me han puesto acá sin los pisos. ¿Pisos para qué? Para los platos, mi amor. Ay, mi Dios, ya no importa. Pobre que me ensucian la mesa. Y ahí está sucio, ya veo. Igual tendrás que limpiar. Igual tendrás que limpiar. Claro que sí, ya no importa. Andrés, no viene. Bueno, chicas. Mejor ya no digo nada y me pongo a comer. Los veo entre un ratito. Vamos a disfrutar de este almuerzo de fin de semana. ¡Provecho! Vean, Mr. Conrad está trabajando. Está limpiando, está pintando los zócalos.
¿Cuánto tiempo tienes en esa casa, mi amor? Mira, 5 años. 5 años. Vea. Pero los zócalos ni siquiera nos los dieron tan nuevos. Yeah. Es que son lo primero que ponen, creo, y al final comienzan a hacer más cosas encima y lo maltratan bastante. Y así te lo dan. Entonces yo quería cambiarlos, pero Conrad dijo, no, mejor hay que pintarlos. Sí, se ve bien. Porque al final creo que cambiándolo se maltrata la pared, ¿no? Pareciera, porque está bien unido. No son rotos, totalmente rotos. No, es la pintura que está salida. La pintura está. Como quiñado o algo así de pintura. Mía, terminé de comer. Vean, todavía seguimos en lo mismo pintando algunos. Yo sé que no estamos pintando todos, solamente algunos que están como picaditos. Hasta Mía está ayudando. No estoy diciendo nada malo, solo estoy diciendo que también estás ayudando a hacer. Andresito está jugando ajedrez afuera, chicos. Los niños han salido. Hola, mi amor. ¿Dónde son tus plantas? Ay, 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 voy a verlos. Miren qué se ha puesto a hacer Andrés acá. Quiere sembrar palta, quiere sembrar col. Acá ha puesto seguro frijol, creo que dijo. Imagínense, se le ha dado por tener cultivo, chicos. Ay, eso es lo malo, aquí en Colorado no podemos tenerlo siempre. Voy a darme la chompa, chicos, porque afuera igual hace su frío, por más que haya un sol tan bonito. El clima acá, el sol, oh. Está súper lindo. El sol súper radiante con la nieve hace ver todo más clarito, chicos. Pero lo único malo es que está el frío, no hay muchas cosas que hacer si es que no te gustan, pues, deportes de aventura en realidad. Y ahora a los niños se les ha dado por Andresito por querer sembrar, cosas así. A veces lo pensamos, no sabemos si queremos seguir aquí en Colorado. La idea es esperar que los niños crezcan, que vayan a la universidad y de ahí recién irnos. Pero ahora vemos que ellos también quieren como otro tipo de ambiente. Entonces, no sabemos si regresar a Latinoamérica. Lo malo es que los lugares que nos gustan, pues, son departamentos. Y no sé si estaremos acostumbrados a vivir en un apartamento. Y en otros lugares en Latinoamérica hay como casas muy lindas, como nos gusta, pero... chicos, es la duda, porque como no es un país donde he vivido siempre, igual se tienen sus temores. Así que es para pensarlo, chicos. Lo malo es que aquí el invierno es muy largo. Una cosa así. Puede haber nieve por mucho tiempo. ¿Qué nos gusta de Colorado? Su tranquilidad. ¿No? El verano, es bonito. El verano, pero también es bien caliente. Yeah. Sí. Es tranquilidad, ¿no? Seguro, tranquilo. La tranquilidad, sí. Es bueno para la familia. Uh-huh. Eso sí es verdad. Chicos, es una decisión difícil de ¿tú tomar. ¿Crees, papi, que en ese lugar del Cusco, bueno, donde se va a ir, quiere ir a vivir a Araceli? En Perú, ¿habrá colegios? Porque hay muchos gringos viviendo allá, pero ¿sus hijos irán a un colegio? Dudo que hay muchos que ¿un super colegio? Porque para los niños, chicas, si nosotros pensaríamos ir, no sé, en unos 2 años, mientras que los niños todavía están en el colegio, a Perú a vivir, tendría que ser en Lima, solo están los mejores colegios. Ahí solamente sería. Y Lima, pues, en verdad que es el lugar más tranquilo sería. Y ni tan tranquilo, Miraflores. Y con todas las cosas que nos gustarían, ¿no? Porque hay San Isidro, hay La Molina, pero ya está más lejos de
de todos esos restaurantes, de algo tan diferente como, ¿no? Como es ver la playa y el mar. Sí, en verdad, ¿no? Todo cerrado, todo en tu casa. Y bueno, lo bonito sería que puedes tener donde sembrar ahora que los niños tienen, pero ya, no sé, es difícil pensar. Hasta Conrad se va a hacer peruano, ya me va a ganar. Lugar que yo sea estadounidense, Conrad me va a ganar como peruano. Sería gracioso, ¿no? Ay, claro, si no vas a tomar que tomar ningún examen. Y español sabes muy bien. Ah, es difícil, chicos. Vamos a ver en qué terminamos. Hasta Tumbo iría, ¿no? Pero ¿qué tuvo a vivir un departamento? Viviría en un departamento también. Uy, cinco en un departamento. Wow, ya terminamos de cenar, Mía todavía está en proceso. Conrad se está preparando una rica bebida con whisky y cola. Chicos, yo me voy a despedir de ustedes. Mi sinusitis o esta gripe, no sé, me tiene demasiado tonta, me duele todo esto, feo. No saben, y está con la nariz totalmente escaldada. Se me está quedando, me chorrea ahí Mr. Moco. Así que nada, amiguitos. Ya no las pienso grabar más porque quiero descansar. Siento como si todo el día estuviera con sueño y la nariz chorreándome y me duele cada vez que tengo que sacar acá la mucosidad por detrás de esta parte de acá. Imagínense, ni siquiera sale tan bien por acá, se queda empozado. Así que tengo que, chicos. Mi amor. Sí, estoy enfermita por tu culpa. La que nunca enferma es enfermita. Me has hecho dormir. Me has hecho dormir desnuda, seguro. chicos, ya, fuera de broma. Me voy a descansar. Nos vemos en un próximo vlog. Ya no tengo ganas de seguir grabando. Así que nada, amiguitos, nos despedimos. Y gracias por vernos siempre. Les mandamos muchos besitos. Manda besito, Conrad. Ay, esos besos, mía. Así. Y nos vemos en un próximo vlog de la vida de Eva. Chao. Chao.